Escucha en Radio Una, Fuente Ovejuna tiene arte. Bien amigos, con esta preciosa canción de nuestro amigo Eduardo Montero, esta canción compuesta para Fuente Ovejuna. Tiene arte. Hoy sí me has pillado. Hoy te tengo que dar matrícula de honor. Es que si venías premeditadamente ya, ¿no? Es que además el día este... Tiene arte. Hoy no se puede. Ha saltado. Balbi, ¿lo estás oyendo? ¿Cómo se ha anticipado? Pero vamos, se ha anticipado, pero ya demasiado se ha anticipado. Casi no te dejo terminar decir la primera parte de la Hoy has venido con las pilas puestas, sí, hoy, sí, ¿eh? Sí, sí, vengo con las pilas 100%. Qué maravilla como viene Javi hoy. Dios mío, ¿qué será hoy? ¿Será? A ver, pues hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro. Toma, toma, toma. Y nosotros que tenemos aquí un libro en Fuente Ovejuna, que es un libro famoso en el mundo entero y es una obra de teatro que es la más representada en el mundo. O sea, es que vamos, es que se me llena la boca de mundo, ¿eh? ¿Qué cosa? Fuente Ovejuna. Hoy vamos a hablar de Fuente Ovejuna porque hoy vamos a hacer el programa especial de Fuente Ovejuna tiene arte, dedicado al Día Internacional del Libro. Y nosotros eso sí que tenemos un libro, que es un libro, pero un libro universal. Universal, señoras y señores. Así que nada, vamos a hablar de eso y de mucho más, porque además hoy celebramos el día del levantamiento del pueblo de Fuente Ovejuna, dándole muerte a Fernán Gómez de Guzmán, el comendador mayor de la Orden de Calatrava. Oye, pues sí. Hoy, esta madrugada. Hoy, esta madrugada se cumplirán 525 años, justo, de ese levantamiento de Fuente Ovejuna contra Fernán Gómez, que bueno, Lope de Vega nos lo muestra como el levantamiento de un pueblo contra un tirano. La historia no dice lo mismo, que ya hemos hablado alguna vez de ese tema, ¿no? Está claro, la historia es la historia, pero claro, la literatura es la literatura. Pero lo que sí es cierto es que hace 525 años que hubo una revuelta, un levantamiento contra Fernán Gómez, y parece ser que fue protagonizado por los vecinos, ¿no? No, parece... No, que eso sí es historia, ¿no? Eso es historia. Que eso no fue invención de López, ¿no? No, hombre, por supuesto. Que el levantamiento fue de Fuente Ovejuna, fueron motivos... políticos, fueron motivos de guerras, de historia. Confluyeron muchos motivos. Muchos motivos, pero. Pero la verdad demostrada es que Fuente Ovejuna se rebeló contra el comendador mayor, dando muerte a Fernán Gómez de Guzmán y a 14 de los guardianes que lo custodiaban. Oye, o sea, lo del número exacto no lo tenía yo. Pues mira, José Enrique es una caja de sorpresa. Bueno, pues todo eso. ¿Estuviste tú allí en aquel levantamiento? Que los estuve contando después. Yo es que no me levanté. Bueno, pues nada, hoy en día especial del libro en Fuente Ovejuna tiene arte, vamos a tener muchas cosas interesantes, así es que nada, que recomiendo que nadie se pierda el programa que ahora mismo comienza. Bueno, Javi, y para comenzar el programa vamos a escuchar lo primero,
el mensaje que nos ha hecho llegar el concejal de Cultura y Deportes, Gabriel Montero, con motivo de este Día Internacional del Libro que hoy celebramos. Bueno, vamos a escuchar. Buenas a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, José Enrique, por querer que participe en este programa de hoy, un programa especial, el programa que venimos haciendo siempre o durante estos últimos años en relación al Día del Libro. Entendemos que, y así lo vemos desde el Ayuntamiento de Fuenteovejuna, que todas estas aportaciones de tipo cultural pues son necesarias pues para intentar ir incrementando nuestro legado cultural que como siempre digo pues tenemos la necesidad y la obligación de hacerlo, porque no somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo que vivimos abrigado bajo el paraguas de la cultura y ya os digo, siempre será un honor poder aportar y poder proponer cosas que de alguna manera pues favorezcan y engrandezcan la cultura de Fuenteovejuna. Y bueno, hoy hablamos del Día del Libro, un día que es especial, así lo vemos los melarienses, y no en vano, pues siempre que hemos celebrado este Día del Libro, pues lo hemos hecho organizando determinadas actividades por parte del Ayuntamiento, bien en la Plaza del Pueblo, donde nuestros libreros amablemente hacen determinadas ventas a unos precios especiales, y también fomentando este día o dándole brillantez a este día, pues proponiendo determinadas actividades teatrales que bueno, que hagan del Día del Libro un día especial, ¿no? Lógicamente, y ya lo decíamos el año pasado, pues vivimos en una situación difícil, una situación que no nos permite hacer las cosas como veníamos haciendo los últimos años, y bueno, intentamos buscar alternativas para darle luz a un día como este. Y una de estas alternativas, pues la que estamos haciendo ahora, que es fomentar la cultura, fomentar el libro, fomentar todo aquello que de alguna manera, pues como he dicho antes, favorezca la cultura de Fuenteovejuna. Quiero destacar en uno de los actos que se celebró ayer, organizado por la Biblioteca Municipal y magistralmente organizado, lógicamente, como siempre, por Alfonso, pues un acto que hubo sobre una videoconferencia sobre Alberto Díaz Villaseñor. Alberto Díaz Villaseñor es un escritor, poeta de aquí de la comarca, y que bueno, que nos estuvo hablando sobre su obra, y la verdad que hizo que pasáramos a todos los que asistimos un rato maravilloso y sobre todo bastante adecuado y apropiado para el público que estaba y para el día que se conmemoraba. Y nada, poco más, simplemente que desde esta concejalía, desde la opinión de este concejal, entiendo que el libro siempre es una buena opción, una opción de ocio, una opción que aquellos que tienen familia deberían o deben fomentarla en la educación de sus hijos, con el objetivo de que abandonen quizás otras prácticas que están a día de hoy mucho más establecidas. Y bueno, entiendo que la lectura siempre es una opción más que adecuada, porque ya no solo hay que verla como desde un punto de vista de ocio, sino que también debemos verla desde un punto de vista formativo. Leyendo conocemos, leyendo nos formamos, y leyendo sobre todo sacamos determinadas conclusiones y opiniones personales que nos hacen a todos pues mucho más ricos culturalmente hablando. Y nada más, reiterar mi agradecimiento por querer que está aquí con todos vosotros, y nada, estoy convencido de que hoy tendrás preparado un programa muy bien enfocado, con gente y con participantes que darán su opinión y que participarán activamente en este día tan, tan especial, y estoy convencido que será el programa del gusto de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. ¿Quién mató al comendador?
de junio, señor. Bueno, pues ahí escuchábamos a Gabriel Montero abriendo este tiempo especial de Fuente Ovejuna Tiene Arte, dedicado al Día Internacional del Libro. Como ha estado comentando, ayer precisamente tuvo lugar esta videoconferencia en la Biblioteca Municipal con la participación de Alberto Díaz Villaseñor dentro de lectura del Circuito Literario Andaluz. Y también con motivo del Día del Libro, pues hay una convocatoria literaria del Ayuntamiento de Fuente Ovejuna para participar con temática libre en modalidad de relatos cortos, poemas y dibujos. Está abierta hasta el 21 de mayo. Los trabajos se enviarán a cultura@fuenteovejuna.org en formato Word y los dibujos en formato JPG. Los participantes recibirán un vale descuento y todos los trabajos se publicarán en la página de Facebook Turismo de Fuente Ovejuna. Con motivo del Día del Libro, el Ayuntamiento de Fuente Ovejuna también participará en la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Esto en torno a, bueno, pues lo que estamos hoy celebrando, este Día del Libro, que también tenemos a nuestro amigo Francisco Javier Cabezas, que nos va a comentar los motivos de esta celebración, ¿no, Javi? Sí, bueno, el origen, ¿no? El porqué, de dónde viene, por qué se celebra el día 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Sí, pero te lo hice llegar, ¿no?, en audio. Y lo ponemos, ¿no? Y lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar para conocer con más detalle el origen de esta celebración que nos ha enviado Francisco Javier. Día del Libro, 23 de abril. La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX. La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias en toda España. Hoy, día 23 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. El origen del Día del Libro se remonta a 1926. Un 23 de abril de 1616 fallecían Miguel de Cervantes, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega, entre otros autores de la literatura universal. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para el mundo de las letras fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. La idea original de la celebración del Día del Libro partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923, y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de octubre de 1926 fue el primer día del libro. Poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro, donde este día coincide con San Jordi, San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón, y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro. En 1995, el Día del Libro se convierte en una fiesta mundial. El Día del Libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores, UTE, y presentada por el gobierno español
a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 1995 se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Si deseas sentir la tradición de la fiesta del Día del Libro, iniciada en 1926, puedes comenzar tu paseo por la Rambla de Cataluña de Barcelona. Miles de comercial paradas de libreros y floristas envuelven la ciudad de cultura a través de los libros. Puedes demostrar y sentir el amor de personas queridas cuando recibes o regalas una rosa. También se reúnen las asociaciones, instituciones, bibliotecas, escritores de todo el mundo, firmando sus obras, ilustradores, medios de comunicación. Te acompañan por las calles de la ciudad condal. Existen miles de lugares de interés en más de 100 países para celebrar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Por ejemplo, en Madrid realizan más de 600 actos el 23 de abril, preámbulo de la Feria del Libro, con 15 días de duración. Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Santiago, Valencia, La Victoria, Buenos Aires, Maracaibo, Barquisimeto, Quito, Managua, Maracay, Nueva York, Los Ángeles, Medellín, Ciudad de Guatemala, Valparaíso, muchas ciudades europeas, americanas, asiáticas y africanas celebran el Día Internacional del Libro. Incluso Vietnam dedica este día a dicha celebración. Ahí teníamos ese resumen sobre, bueno, pues la historia de esta celebración del Día Internacional del Libro, que se celebra precisamente hoy, 23 de abril. Bueno, y como está diciendo Francisco Javier, son varios acontecimientos los que en teoría fijaron este día, ¿no? Sí. Hablamos de Shakespeare, sí, hablamos de Cervantes, hablamos del Inca Garcilaso, y bueno, pues otro hecho que quizá también pudiera haber tenido o tendría importancia el levantamiento del pueblo de Fuente Ovejuna, que dio origen a la obra de teatro más famosa del mundo, Fuente Ovejuna. Bueno, si este último apartado que tú comentas no dio lugar a, o no lo tuvieron en cuenta a la hora de proclamar el Día Internacional del Libro el 23 de abril, pues bendita coincidencia, ¿no? Y nosotros pues lo sumamos. O sea, si ellos no lo sumaron, lo sumamos nosotros. Y punto. Y punto, ¿no? De hecho, una iniciativa que surgió del ayuntamiento me pareció una fantástica idea, ¿no? La lectura de la obra de Lope de Vega, de Fuente Ovejuna, en el salón de actos del Palacio Modernista, por parte de particulares y asociaciones, colectivos, ¿no? Igual que se lee a nivel nacional El Quijote, que es quizás, no, sino indudablemente es la obra más conocida a nivel mundial, ¿no?, de un escritor español, como es Miguel de Cervantes, pues nosotros tenemos, es que no nos queda otra, ¿no?, que celebrar el Día Internacional del Libro, pues recordando, recitando versos de Lope, de su obra Fuente Ovejuna. Creo que es la mejor forma de hacerle un homenaje tanto a Lope como a nuestro pueblo, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues precisamente con este motivo vamos a recordar uno de los momentos culminantes de la obra de teatro Fuente Ovejuna, que no solamente ha sido llevada al teatro, sino también al cine. Y a la zarzuela. Bueno, pues vamos a recordar el momento culminante de la obra, que es el famoso monólogo de Laurencia. Aquí está, a ver qué os parece. ¡Dejadme entrar!
bien puedo en consejo de los hombres. Qué bien puede una mujer si no dar voto, dar voces. ¿Me conocéis? Santo cielo, si es mi hija. No me nombres como tal. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones. Y la principal de todas, porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que esa por tu cuenta corre. Pues hasta que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido es velar por mi buen nombre. Pues en tanto no me entregan una joya aunque la compre, no han de correr por mi cuenta los guardas ni los ladrones. Me llevó ante vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejasteis como cobardes pastores. ¡Qué dagas no vi en mi pecho! ¡Qué desatinos enormes! ¡Qué palabras! ¡Qué amenazas! ¡Qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes! Mis cabellos no lo dicen. No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros padres y deudos. Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor al verme en tantos dolores. ¡Ovejas sois! Bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. ¡Dadme unas armas a mí! Pues no hay arma que no sobre a hombres que son de piedra, si aún es verdad que son hombres, a gentes que como tigres... Tigres no, porque feroces siguen en pos de sus hijos, cazando a los cazadores. ¡Liebres cobardes nacisteis! ¡Bárbaros sois! ¡No españoles! Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en los cintos, ¿para qué os teñís estoques? Vive Dios, que he de lograr que solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes. Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Afrontoso quiere ya sin sentencia ni pregones colgar el comendador de una almena de la torre. Con todos hará lo mismo y yo me huelgo medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa y su renombre de cobardía escarnezcan y por los suelos arrojen. Yo, hija, no soy de aquellos que permiten que los nombres con esos títulos viles. Iré solo si se pone todo el mundo contra mí. Y yo, por más que me asombre la grandeza del tirano, muramos todos. Escoge un lienzo donde se escriba: ¡muerte para los traidores! ¡Muerte! ¡Qué orden tendréis! ¡Le mataremos sin orden! Bueno. Como siempre se me pone el vello de punta, se me eriza como escarpia, ¿no?, cada vez que oigo el monólogo de Laurencia, ¿no? Es tan desgarrador, tan... Es una fusión de desgarro, de tristeza, de impotencia, de... Es un papel... Es un fragmento de la obra muy complicado, ¿eh?
darle ese sentimiento, y la verdad es que Nuria Torray pues lo hace de una forma excepcional. Genial. En esta película, al igual que lo... tenemos dos películas de Fuenteovejuna, una realizada en 1947 en blanco y negro, además con un despliegue de extras de caballos, de unos castillos espectaculares, que en este caso pues es Amparo Ribelles, ¿no? La protagonista, Laurencia. Y luego esta película, que es del año 1963, que si mal no recuerdo es una coproducción hispano-franco-italiana, ¿verdad? Uh-huh. Y como protagonista pues está, tenemos a Nuria Torray, ¿no? Portento, bueno, ¿no? Que genial. Genial, genial. Este monólogo genial, genial de Nuria Torray. Genial, genial la palabra. Bueno, además el comendador es... ¿qué actor es? Es muy conocido. En la película de Nuria Torray, bueno, que es vamos, de lo mejor. Es que date cuenta que cuando aquí se celebraron las tres primeras representaciones de Fuenteovejuna en el año 1935, en el año 1956 y en el año 1962, pues aquí acudió la creme de la creme, los mejores actores que había a nivel nacional, ¿no? En España. Ahí no se escatimó, ¿eh? Bueno, pues precisamente, Javi, la primera representación, sabes que fue en 1935, uh-huh, y trajo a Fuenteovejuna el grupo de teatro universitario La Barraca, que estaba, pues, al frente... Federico García Lorca, que vino a Fuenteovejuna en pos de su musa. Su musa era Margarita Xirgu, entonces era, bueno, pues la reina de la escena, la más innovadora en el teatro, esta catalana Margarita Xirgu, que estuvo en Fuenteovejuna y protagonizaron aquella historia que ya hemos hablado más de una vez. Bueno, pues hoy en nuestro programa Fuenteovejuna tiene arte, vamos a tener la suerte de escuchar la voz de Margarita Xirgu, la primera Laurencia. Original, su voz original. Su voz original. Vamos a escucharla. Y además, recitando precisamente un poema de Federico García Lorca. Ahí es nada. Vaya. O sea, en el día de Fuenteovejuna, en el día del libro, pues es un hallazgo, bueno, que hemos averiguado para nuestros oyentes en este programa especial. Es, como digo, Margarita Xirgu con este poema Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil, les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín, bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y carmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí,
voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Qué maravilla, qué maravilla. Documento histórico que hemos tenido la fortuna de encontrar en la voz de Margarita Sirgú. Además, con mucha calidad que se escucha, ¿eh? La primera Laurencia que hubo en Fuenteovejuna, en la plaza de Fuenteovejuna, donde actuó Margarita Sirgú en el papel de Laurencia. Y estuvo acompañada en ese viaje a Fuenteovejuna por Federico García Lorca. Era el año 1935. O sea, pero fíjate, ¿no? El arte de hacer poesía, que es musicalidad pura y dura, ¿no? Y como es el sentimiento que le pone Margarita Sirgú a la hora de recitar. Porque en la poesía no cabe la prisa, ¿no? Y siempre no me acabo no me canso de decir que la poesía es musicalidad. Cuando tú empiezas a escuchar y empiezas con ese ritmo, esa cadencia, eso es fundamental, la rima, la métrica, y luego por supuesto el sentimiento a la hora de recitar. Hay que mascar las palabras, sí, 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 y mascar los silencios. Sí, efectivamente, es que los silencios dicen muchas veces más que las palabras. Bueno, pues ahí teníamos algo importante hoy. Me ha encantado escucharlo. Para nuestros oyentes, la voz de la primera Laurencia, Margarita Sirgú, hoy en nuestro programa Fuenteovejuna tiene arte, especial Día Internacional del Libro. Y bueno, pues vamos a seguir con más cosas porque tenemos muchas más sorpresas en nuestro programa de hoy. Otra de las sorpresas que tenemos, pues nos la trae ni más ni menos que nuestra amiga Balbina. Vale. Balbina López, que nos habla del libro, claro. Hoy es el día del libro. Además, mujer lectora como Balbi, poca. Bueno, habrá muchas, pero que vaya comprando, que vaya caminando a la compra y vaya leyendo. Yo creo que la única. Cualquier día se nos mata. Sí, sí. Un saludo desde aquí. Un abrazo, Balbi. Bueno, hoy es el día del libro y como todos sabéis, estoy muy ligada pues a las letras, tanto por escribir relatos como mi afición a leer desde que era niña, ¿no? Yo os recomiendo que leáis un poquito cada día. Primero porque alimenta tu imaginación, enriquece tu vocabulario, estimula tu memoria, reduce el estrés, aumenta la concentración, te ayuda a crear vínculos y conectar con personas que tienen la misma afinidad. Así que animaos, y si lo hacéis, pues que nunca es tarde, coged un libro y aprovecharos de este beneficio. No sé, visitar la biblioteca, que es un lugar perfecto para sacar provecho de todo esto que os he comentado, ¿no? Y a la librería, comprar un libro, pedírselo a un amigo, no sé, lo que sea. Pero hacerlo, porque así cogeréis un hábito bastante saludable y os va a encantar. Pues bueno, nada, muchísimos besos para todos y que os animéis. O sea, es que nos ha tirado el beso. ¿Tú sí, sí, yo lo he escuchado. ¿Lo has oído, con no? Con un arte. Sí, sí, sí. Estereofónico, un beso estereofónico. Se ha escuchado de maravilla, me ha llegado. Te ha llegado, ¿eh? A ti también, ¿no? Hombre, por supuesto, en estéreo. Otro para ti. qué maravilla nuestra amiga Balbi, que es una artista, pero de las grandes. Además, que le vamos a dar una sorpresa a ella, porque ya ella no lo sabe. Bueno, ya estará sorprendida porque ella le da importancia a todas las cosas que estamos poniendo hoy en su justa medida y sabe que Margarita Sirgú en nuestro programa hoy, cuidado, es que esto es un caché especial. Bueno, pues tenemos a Balbina, señoras y señores, que nos trae un relato que nos envió hace algún tiempo, pero que no se ha perdido. Está aquí, está guardadito. Aquí no se pierde nada. Así es que se llama relato Una huella en el corazón. Balbina López. Una huella en el corazón. En mi pueblo
hay una casa enorme, donde vive un viejo huraño. En su jardín tiene árboles frutales que los chiquillos, y más en tiempos de hambre, saltábamos la alambrada para poder degustar el jugoso fruto. A veces nos llenábamos los bolsillos y salíamos corriendo, porque si nos pillaba, nos molía a palos. Vivía solo, pues su mujer se marchó después de la muerte de su pequeño. Un día, un vecino le contaba a mi padre que el anciano en su casa tenía enterrado un tesoro. Que sí, que lo largó en un bar borracho perdido. Se lo conté a mis amigos, que muertos de la curiosidad, estaban decididos a entrar en el caserón, aprovechando que el anciano se había quedado ciego. Yo creo que lo tiene enterrado en el sótano, decía Jorge. Hombre, yo lo enterraría en el jardín, replica Jesús. Pero se han dicho en la casa fijo que es en el sótano. Entramos a hurtadillas y descendimos por una decrépitas escaleras que nos llevó al corazón de la dependencia. Nos alumbramos con unas linternas y juntos, muy juntos, avanzamos por aquel siniestro lugar. En un ataúd de cristal yacía un pequeño cadáver. En una esquinita se hallaba una fotografía del chico. Aterrorizados, subimos las escaleras, sin detenernos, a pesar de los gritos del anciano, que parecía una fiera. Supongo que molesto por haber descubierto su pequeño secreto, aquel que dejó una gran huella en su corazón. Bien, pues ahí estaba ese relato de Balbina López en nuestro programa especial Día Internacional del Libro, donde tenemos muchas más sorpresas para nuestros amigos, nuestros queridos oyentes. Javi, este relato es de los más bonitos de Balbi. Y Balbi, me he dado cuenta que me ha hecho caso en un consejo que le di, que era que pronunciara y que hablara lento, ¿no? Porque ella siempre me decía, yo que es verdad, quiero acabar pronto, y pronuncia ahora más S que cualquier castellano, porque a su S cordobesa le terminan las palabras con las S correspondientes. Entonces, está contando una historia que yo ahora me estaba imaginando cuando lo estaba escuchando. Digo, qué bonita actividad de verano allí en el Pilar, rodeados de niños y adultos, porque todos, y ella contándonos historias. No me digas que no sería una maravilla, con una luna llena, reflejada en el Pilar. Madre mía, madre mía. Para morirse, y luego que nos saque unas galletas fritas, de degustar. Ay, que me muero. De cabello de ángel. De cabello de ángel. Madre mía, madre mía. Qué bonito todo. Bueno, Javi, vamos ya adelante. Y te voy a hacer una pregunta, a ver si tú sabes quién mató al comendador. Oye, sabía que me ibas a hacer esa pregunta, no sé por qué, me lo he imaginado. No sé por qué digo. Francisco Rapel, te voy a decir Francisco Rapel. ¿Eh? Entonces, ¿qué? Pregúntame. Que eres un poquito Rapel tú, ¿no? Rapel, sí, es que me pasa mucho, ¿eh? Digo, me va a preguntar quién mató al comendador, y efectivamente. Bueno, vuélvemelo a preguntar, que ya no tiene gracia así. ¿Quién mató al comendador? ¡Fuente Ovejuna, señor! ¡Oh, qué barbaridad! ¿Quién mató al comendador? ¡Contestad! ¡Toma, toma! Además, yo lo contesté. Yo fui torturado por el juez pesquisidor en el año 2006, cuando encarné el papel de alcalde Esteban, y
y tuve que, aguantando el dolor de aquellas torturas, ¿no? Pues al final respondí de esa forma, ¿no? Que había sido Fuente Ovejuna. Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos con más cositas que tenemos para nuestro programa de hoy. Es otro de los grandes poetas que ha dado nuestra tierra, Fuente Ovejuna. Y lo tenemos aquí, que nos va a recitar algunos poemas por ser hoy el día que es. Es nuestro amigo Claudio. No, mi Claudio. Claudio Jurado, señores y señores, sí, en el día del libro, aquí en Fuente Ovejuna tiene arte, Claudio Jurado Pulgarín. Disfruten. Camino llore lejanías y el horizonte sienta encrucijadas, cuando la niebla oculte la arboleda y tu palabra suene con los ecos, cuando toda la tarde solitaria caiga en el mar de mi ventana abierta, cuando el vuelo se aleje cielo arriba y se extinga una llama con el alba, cuando la noche pálida de esquinas arome tu balcón con mi locura, cuando mi verso hiera castamente el aura de tu seno y tu recuerdo, cuando tiemble el silencio de una lágrima y notes por tus labios la tristeza, es porque nos queremos todavía. Serenamente amarga, te quiero silenciosa y unida a mi distancia. Te quiero y no sé cuánto ni cómo, ni siquiera si eres canción o llanto, si eres lejana o vera, pero sé que te quiero, que sin querer te busco, que no quiero y te siento, no quiero y te sufro. Te quiero silenciosa, serenamente amarga. Yo te quiero honda y sola, te quiero sin distancias. A continuación voy a leer de un libro que se preparó hace mucho tiempo para niños. Voy a leer dos poemas. Uno, El Caracol, a los parvulillos melarienses va dedicado. Y otro, La Mariquita de Siete Puntos, que había dedicado yo en su día a aquella niña que se llamaba Sor de San Ignacio.
fue maestra mía. La mariquita de siete puntos parece que gusta mucho, yo no sé cómo. Es un animal que me es muy simpático, aunque por lo visto tiene muy mala leche porque se devora la... Pero yo lo miré desde el punto de vista tierno y poético. Qué lento el caracol por la vereda. Qué tranquilete. Aquí se podía decir qué cojonazo. Salió al salir el sol para la escuela y llegó a las 7. No encuentra a nadie y se queda en la puerta a ver si abren. Pobrecito el caracol. No sabe si llega tarde porque no tiene reloj. De siete puntos por no ir a misa tiene un disgusto. Le dijo el cura: ¿dónde está el velo? Bajo la luna, por el sendero. Corre a buscarlo, vete deprisa, porque sin velo ni entras a misa ni vuelas cielos. Ay, qué disgusto la mariquita de siete puntos. Está dedicado a un gato que murió, se me murió, un gatito afectivo. Y le dedico a mi magnífica compañera Rosa Pinilla Fortuoso, que es un amante de todos los animales, porque tiene una sensibilidad especial. Este gato le puse Picio, a mí me gusta ponerle nombre a los animales, porque los nombres parecen que definen las cosas y las... esa personalidad, porque de chico era muy feo y después se hizo bello, todo lo contrario. Amarillo caído cerca de los jazmines, a la sombra templada, Picio, que tú tanto querías, de la casita humilde de la huerta. Llegamos de improviso, una tarde baldía del otoño aún sin lluvias, con las rapas de oro en las higueras, de este sol incompleto de tu único octubre, tu blancura en la tierra, y tu amarillo al cielo, y por tu cuerpo se iba un último calor de la cálida vida cuando tú nos mirabas. Te sentías tan querido, eras tan zalamero, tenías tanta ternura felina por tus ojos que todos te queríamos. Y te ha caído a ti precisamente este trozo de muerte pequeñita, que nos ha entristecido la brisa y el crepúsculo. ¡Qué maravilla! ¡Qué momentos!
qué ternura, qué arte. Qué verdad. Y la qué verdad. Poder de seducción. Mira, mientras lo escuchaba, porque dedicar un programa al Día del Libro y que no esté Claudio es algo que yo creo que quedaría incompleto, ¿no? Mientras escuchaba a Claudio, se me ha corrido por las mejillas alguna que otra lágrima, porque lo estaba viendo, estaba con los ojos cerrados y lo estaba viendo. Pero después me ha hecho reír, y me he reído a carcajadas, no a carcajadas, pero me he reído con bastante fuerza, dado que el micro estaba fuera de cobertura, porque es que Claudio era... Claudio era ironía, era seducción, era ternura, era ocurrencia, sentimiento. Me dijo en una ocasión, que es una frase de Isabel Allende, y me dijo en una ocasión que la muerte no existía, que mientras alguien lo recordara, pues estaría vivo. Y desde luego, mientras yo viva, al menos mientras yo viva, y mientras muchos melarienses vivamos, Claudio va a estar vivo durante muchos años. Y bueno, ese poder de seducción en público, que yo he visto a muy poquitos oradores, claro, en este caso. ¿Has visto cómo rompe el silencio, cómo rompe cuando dice LOL y empiezan a aplaudir y a reír? Es que era, pero eso era la ironía del momento. A él se le ocurrían las cosas y las decía, o sea, no era nada preparado. Y era lo que hacía. Y rompía la poesía. Rompía la poesía. La decía. El caracol. Que podía ser. Yo digo, ¿qué cojonazo? ¿Qué cojonazo? O sea, aparte, hacer un poema algo tan sencillo como un caracol. O a una mariquita de 7 puntos y decir, con la mala leche que tiene, pero le gusta a la gente. Y decir que no entra a misa. O sea, es increíble. Además, Claudio hace unos poemas, si te das cuenta, cortos. No tiene que ser excesivamente largo un poema para decir mucho. Fíjate que hay algunos. Tiene uno muy cortito, que a mí me recitaba. Y yo es que con Claudio aprendí mucho y tuve la suerte de tener muchas tertulias, tomarme muchas copas y gozar de su presencia. Y me recitaba uno que decía: los Reyes Magos son uno, tu tío el Tuno. Los Reyes Magos son dos, tu tío y Melchor. Los Reyes Magos son tres, tu padre, tu madre y tu tío también. Date cuenta en el poema que su tío aparece cada vez que habla. Melchor es mi rey, Gaspar también, Baltasar también, tu padre también, tu madre también, pero tu tío el Tuno el primero, y tu tío y tu tío también. Es que era genial. Era genial. Sí, señor. Y mando, bueno, pues hacer un recuerdo hoy, no solo a Claudio, sino a todos aquellos poetas contemporáneos que nos dejaron, desgraciadamente, y que le dieron a. Dejaron un poco, bastante, huérfana a la poesía en Fuenteovejuna, ¿no? Tantos poetas buenos que hemos tenido y se nos han marchado. Y estarán plagando de versos las nubes y los cielos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a continuar, Francisco Javier. Precisamente con algo tuyo dedicado a Claudio Jurado, ¿te parece? Ah, perfecto, perfecto. Vamos. Su paso por mi senda ha sido un sueño suave. Claudio Jurado Pulgarín. ¿Qué semanas tan largas del año que desvivo? En el 91 seré sombra en Granada. Me regarán promesas con rocíos salineros, la rosa prometida, junto al darro olvidado, hasta que ella me sienta sereno como un sueño. Permíteme al oído que te nombre, amor mío, aunque me hayas dejado sin tu esencia en los labios, aunque a veces me sienta como planta sin agua, nunca irás al olvido. Porque me diste vida y fueron en tus campos lluvia para mis lágrimas. Ofreciste tus valles a mis ríos de tristeza y por eso te entrego un enjambre de encinas y de lomas suaves cubiertas de romero. Esta amarga esperanza de mis horas sin rumbo, los juncos de la fuente,
y el dolor de mis versos. Te ofrezco los cimbreos de las finas retamas, el vuelo de la tórtola, su eco en las gaviotas. Te ofrezco los venenos del otoño a tus venas. Entregaré a tus ojos los murmuros del eco y arrullos de las brisas a tu aroma de seda. El aroma de mieses confundiré en tu aliento. Volcaré las umbrías de mis atardeceres en tu pelo y zarzales y acebuches. Tus labios me abrirán las solanas cuando digan mi nombre. Nunca irás al olvido entre mis surcos, Claudio. Y si labran blancuras lejanas los mastines, me perderé en la niebla de tus ingles limpísimas. Ya brota la simiente en mis castas besanas, abiertas a mi yunta de las albas de octubre. Ay, todos mis silencios envolvieron tus sábanas. Cádiz, 21 de marzo de 1990. Ese homenaje de nuestro amigo Francisco Javier. Sí, pero tengo que rectificar, ¿no?, y puntualizar una cosa. Solamente es mía la voz. El poema es de Claudio, que lo escribió en Cádiz en 1990, ¿no? Ya quisiera yo escribir la cuarta parte de bien que escribe Claudio, pero es un poema bellísimo de Claudio, sí. Bueno, pues seguimos adelante en este especial Fuente Ovejuna tiene arte, Día Internacional del Libro. Y tenemos otro poeta melariense al que vamos a escuchar ahora. Él aún está con nosotros y comparte con nosotros su arte. Es Manuel Gaete. Vamos a escucharlo. El fuego en la ceniza, Manuel Gaete. El fuego en la ceniza, relecturas. Advierto últimamente que todo me da igual, que el tiempo pasa como un cisco de luz, como una sombra, que envejecí deprisa y el cabello no es más que una secuela sedicente de quien alguna vez hasta fue joven, que miro con audacia, con descaro, la carne con su mundo y su demonio. ¿Será que por inercia releo demasiado a Luis Alberto? Me sigue fascinando que me beses por sorpresa, al azar, como si nada, sin esperar más ansia de la vida que licuarte en la sed de mi aspereza. Y es que me gusta todo lo que aprendo desde que me miré con tu mirada. Códex. Cuando me haya de morir, pon en mi cuerpo de tierra un beso de cera gris y préndelo con tu fuego, para que quede de mí la ceniza de tu aliento cuando me haya de morir. Vida. Y una cita de San Agustín que intento aplicarme. La medida del amor es amar sin medida. Vida. Amo en silencio el ruido y la estampida de los ríos alados que se yerguen en el alto cenín del horizonte. Amo tu sed y vivo cada instante para gozar el súbito contacto de tu piel en los besos encendiéndose. Amo tu cuerpo, amo la costumbre de tenerte a mi lado y despertarme con tu imagen amiga en la mirada. Amo tu ser.
y amo que me ames cuando el dolor irrumpe como un potro por los ríos de fuego de la sangre. Amo la vida, sí, amo la vida, como la muerte ama cada germen de desazón, resuello y arrebato. Amo la vida. Tanto amor me vence, me consume, me enerva, dilapida el silencio, la sed, tu cuerpo, todo. Amo la vida en ti, luz de la sombra, saliva en la sequía, flor de la escarcha, como se ama a un niño perseguido por el abuso, el hambre y la violencia. Ahí recordamos también a Manuel Gaete en nuestro programa de hoy, programa que hoy está plagado de arte y de poesía. Sí. Bueno, y nuestro amigo Francisco Javier, que antes que se le olvide, quería también decir que estamos en romería. Ah, claro, sí. Cuidado. Estamos en vísperas de romería. Casualmente, también se celebra la romería en Fuenteovejuna el 25 de abril, muy próximo a esa madrugada del 23 al 24, que el pueblo se levantó contra el comendador, ¿no? ¿Es casualidad? Lo que sí es curioso es, me lo explicaba Antonio Luis Márquez, me lo explicaba, pero no sabría ahora mismo tampoco definirlo, explicarlo yo, entonces prefiero no hacerlo, pero era algo de vísperas, o tenía su sentido que se celebrara la romería de San Marcos en Fuenteovejuna. Lo que es curioso es decir romería de San Marcos y que sea una virgen, Nuestra Señora de Gracia, la patrona, la protagonista, ¿no? Entonces, pues más bien igual deberíamos decir la romería de Nuestra Señora de Gracia en el día de San Marcos, ¿no? Porque es que normalmente cuando tú vas a una romería, pues si dices el patrón, el nombre del patrón, entonces es algo que choca, a la gente cuando tú, si vienes a la romería de San Marcos, te esperas un San Marcos procesionando, ¿no? No una Virgen de Gracia. Y en ese caso sí deberíamos de puntualizar y decir la romería de Nuestra Señora de Gracia, que es en el día de San Marcos, igual que se celebra, siempre coincide con la de Nuestra Señora de la Estrella en Espiel, con la Virgen de la Cabeza, también siempre coincide, es el último domingo de abril, que por cierto este año el 25 cae en domingo. Qué bonito este Día Internacional del Libro que hoy estamos celebrando en nuestro programa Fuenteovejuna tiene arte. Bueno, Tengo algo improvisado, mirón de la improvisación yo soy. Estaba recordando entre los poetas que nos faltan y hay alguien que igual sorprende, pero que también escribía y que desgraciadamente nos dejó, que es José Santarén Castillejo. Pepe Santarén. Pepe Santarén. Sí, señor. Y precisamente en la revista Fuenteovejuna, en el número 17, tiene unos versos. Es muy cortito, si lo pudiera leer. Adelante. Dice así: mi sueño, tu presencia me reclama, es el sentir, sintiendo que me apena. El alma, que rebosa, se derrama ahíta de un amor de luna llena. Es un recuerdo dulce que me llama en esta noche plácida, serena. Es el canto melifluo que quien ama escucha ya en el mar a la sirena. La nostalgia de aquella madrugada, el calor de las flores de tu aliento, tus besos,
tus caricias de alborada. Mi corazón que gime de contento, esperando a sus puertas su llamada. ¿Son sueños? No, más bien un sentimiento. ¿Es hermoso o no? Es precioso. Precioso, Javi. ¿Verdad? Precioso, precioso. ¿Cuánto arte? Ya lo dice. ¿Sabías tú que Pepe Santarén escribía poesía? Lo sabías. Sí, sí, claro. Lo sabías, ¿no? Sí, sí. Estuvo además invitado en un acto literario, claro, en el que también participé yo, en el Teatro Municipal. Y claro que sí, lo conocía. Sí, pero muchas veces no. Cuando se ha hablado de los poetas de la tierra, tal. Pepe Santarén, aunque nacido en Cuenca, ¿no? Pues melariense, de la aldea de Cuenca, bueno, era. Y no sé, no estaba metido dentro del grupo de poetas, y sin embargo, pues escribía de una forma bellísima, ¿no? Muy bien. Bueno, Javi, que te voy a traer yo a ti también un poema que tengo aquí preparado, a ver si te gusta y a ver si eres capaz de acertar el autor. Cuidado. A ver, a ver. Venga. Vajilla fina en la mesa, candelabro y bellas flores, para cenar en compañía de la mujer de mis amores. Los dos solos en la estancia, solos en aquel salón, junto a una copa de vino, brindando por nuestro amor. Una música de fondo, de violín y acordeón. Nuestras bocas que se unen con locura y con pasión. Un reloj que da las 12, tenue luz de las bujías. Nuestros cuerpos en uno solo, en abrazo, se fundían. Así pasaron las horas, se apagaron las bujías, bailando, sin haber cenado, nos sorprendió el nuevo día. Sinceramente, bueno, ya sé que no sé quién es el autor, pero no, estoy pensando en tu padre. No se lo imagino. Estoy pensando en tu padre, ¿no es tu padre? Claro que sí. Y no lo sabía, ¿eh? Pero también la emoción y las lágrimas que temblaban en el silencio. Como dice Claudio, qué cosa más bonita, ¿no? El temblor del silencio de una lágrima, pues el temblor del silencio de tus lágrimas en tu mejilla, pues también me dio una pista. Es un poema precioso, ¿eh? Es una preciosidad de poema. Antonio, que gloria esté, otro gran poeta. Bueno, pues vamos adelante con este más. De los más bonitos que he oído de tu padre. Tienen algunos muy bonitos, pero este es bellísimo. Seguimos con más emociones en este programa especial del Día Internacional del Libro. Tenemos por aquí también un poema de nuestro amigo Francisco Javier, dedicado a su pueblo, Fuente Ovejuna. A Fuente Ovejuna. Piedras que amurallan a la villa sobreviven al paso de los años. Muros que un día tuvieron vida y protegieron a este pueblo nobiliario. Esbelta torre que atestigua desde lo alto del cerro de mi pueblo la presencia del viento que me silba
y me traslada recuerdos de otros tiempos. Verdes prados y el ocaso de la tarde se funden en colores y hermosuras de esta tierra que Dios concedióme como madre, testigo del paso de mi vida entre risas y amarguras. Fuente ovejuna universal de mis amores, cal que deslumbra en fachadas centenarias, de esas sembradas de silvestres flores, entre sombras de encinas, refugios de mi infancia. Ahí estaba este poema de nuestro amigo Francisco Javier, A su fuente ovejuna. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo este otro poema que vamos a escuchar ahora, que también lleva por título Homenaje a Fuente Ovejuna, es otro poeta melariense, Juan Murillo Castillejo? Vamos a escucharlo. Palacio de Cardona, santo y seña de la sierra cordobesa, en esa elegancia que adorna y su estilo que embeleza. Perla de Fuente Ovejuna de raíces modernistas, que brillas como ninguna, parecido a una reliquia. ¿No quisiste ser menos en una villa blasonada en su bien ganada fama, que muestras con tanto esmero en tu figura imponente el reclamo de tu gente y el requiebro de un te quiero? Ahí recordábamos también a otro poeta melariense en este especial Día Internacional del Libro, aquí en Fuente Ovejuna. Tiene arte. Hoy sí, hoy sí. Hoy no te puedo poner ni una pega. Que es un día que hoy no puedo fallar. En este caso, de este poema de Juan, tan lindo, es quizás el protagonista, más que Fuente Ovejuna, el Palacio Modernista, porque es una alegoría al Palacio Modernista, ¿no? Uh-huh. Una villa de fachadas blasonadas y que hace honor a Fuente Ovejuna, el tener esta joya en nuestro pueblo. Bueno, tenemos también muchas artistas más en Fuente Ovejuna, sí, que les gusta mucho nuestro programa, que lo siguen habitualmente y que todavía no tenemos recitado por estas personas. Sí, ya lo sé. No lo tenemos, pero tenemos sus poemas recitados por Francisco Javier Cabezas. Estamos hablando, señores y señores, de nuestra querida amiga Virginia. A ver si ya puede incorporarse ahora, pues entre problemas familiares y trabajo, y está que no tiene tiempo de nada, no puede hacer nada. Le mando un saludo, un abrazo muy fuerte a ella, a su familia, ¿no? A su hermana Mari Carmen, a la que adoro, a su madre, que es un encanto, a Antonio, a su sobrino, a todas estas gran familia. Y nos quedamos. Que es mi familia. Con este poema suyo, que lleva por título Camino hacia tu encuentro, que dedica a su padre. Sí, sí. Camino hacia tu encuentro, piedras, olivares y chumberas, calzada romana en surcos de caminos con eucaliptos hasta llegar hasta ti. Mis ojos se nublan con tu recuerdo y la estampa de mi pueblo. Esbelta cima, colina excelsa. Atardece con suaves rayos entrando el sol por la sierra de la Grana. Susurros y cantos primeros de jilgueros. Florecillas de manzanilla que acompañan a mi huella en la paz que el descanso y el silencio eterno deja. Reposa ya en la melaria eterna del cielo. Qué arte tiene también Virginia, y qué ganitas que tengo de oírla, de su voz. Y yo de tenerla aquí al lado. Este poema es bellísimo. Le puse esta música, que es una marcha procesional,
que se titula A ti, Manuel. Manuel en Sevilla es de Cristo de los Gitanos, que sale en la madrugada de jueves a Viernes Santo. Y Virginia es muy del Cristo de los Gitanos. Y siempre que he ido a Sevilla en Semana Santa, sin quedar con ella y con su hermana, me las he encontrado en Sevilla, en la madrugada. O sea, casi 1 millón de personas en la calle y me las he encontrado, siempre. Y entonces, pues, hemos visto al gitano, al Cristo de los Gitanos, los dos. Bueno, junto a Antonio Luis, Andrea, a su hermana Mari Carmen, pero lo hemos visto. Eso es para verlo en directo, ¿no? Y entonces quise poner, además que ya era una, cuando lo recité, era víspera de Semana Santa, pues quise también poner esa marcha, ¿no? Muy bien, pues ha quedado precioso. Y hoy en nuestro programa, pues ya estás viendo que tenemos aquí una cantidad de arte que es que no inmensa. No nos da abasto, ¿eh? Inmensa. Hoy vamos también a tener de viva voz en nuestro programa a Mario Benedetti. Oh, que me encanta. Y este precioso poema, declamado por él, que lleva por título Hagamos un trato. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Ni más ni menos que Mario Benedetti. Hagamos un trato en nuestro programa de hoy. Pero que no se vaya nadie, porque tenemos a más artistas melarienses en nuestro programa. Vamos a escuchar ahora un poema de Félix Cabezas. Es por su voz. ¿Cómo lo vamos a oír? A la eterna sonrisa. Félix Cabezas. A mi amigo Fernando. A la eterna sonrisa. Al colosal corazón. Hoy el sol no está para nadie. Hoy no es capaz ni de templar a los corazones. Hoy en ellos tú, como de costumbre, serás el que más radie, anudando las gargantas con tantos lazos de sangre. Hoy, cada una de tus carcajadas salen por ajados lagrimales que se atascan con un corazón tan grande y azotan a los nuestros llenándolos de cardenales. Verás, amigo, más amigo de besos que de manos, nuestras vidas ya serán menos vidas sin la tuya, donde aprendimos en la escuela del humano que no hay amor si es bueno que se destruya. Sé que nos guardas perpetuamente celoso, tú que escogías el mejor color para mirar por los cristales, de los tuyos generosamente apasionado y afanoso. Sé que, como siempre, nos conservarás en tu caja de caudales. Qué bonito este poema que teníamos grabado de su participación en Fuente Ovejuna Tiene Arte, de tu hermano Félix. Sí, pero además este poema está lleno de sentimiento, porque se lo dedica a su amigo del alma, a nuestro amigo del alma, Fernando Carracedo, que Dios tenga en su gloria,
y que pronto, el día de San Fernando, hará un año que nos dejó. Cuando ya al arte se une el sentimiento, ya, pues ya se supera. Preferir esto es puro sentimiento lo que plasman. Bueno, pues seguimos adelante en este especial Fuente Ovejuna tiene arte, dedicado al Día de la Poesía. Y hoy vamos a escuchar en nuestro programa la voz de Rafael Alberti y uno de sus poemas más famosos, Marinero en Tierra. Rafael Alberti ya está aquí. Marinero en Tierra. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Madruguera, plantadora allá en los valles salinos, novia mía, labradora de los huertos submarinos, yo nunca te podré ver, jardinera en tus jardines, albos del amanecer. Qué altos los balcones de mi casa, pero no se ve la mar, qué bajos, sube, sube, balcón mío, trepa al aire sin parar. Sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía. Ahí teníamos a Rafael Alberti, escuchábamos su voz en nuestro programa Fuente Ovejuna tiene arte, especial Día Internacional del Libro, y tenemos más poemas y además preciosos poemas como este de Gustavo Adolfo Bécquer, que nos trae con su voz Julián Mateos. ¿Lo escuchamos? No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Habrá poesía. Qué bonito, ¿eh? Gustavo Adolfo Bécquer, también, bueno, en nuestro programa de hoy, que es uno de los grandes, Gustavo Adolfo Bécquer, de la poesía romántica. Y bueno, Francisco Javier, ¿qué pasa?
Que estás muy calladito. ¿Cómo no, te lo estás pasando? Porque estoy dándole a la cabeza. Estoy dándole a la cabeza porque... Dale fuerte, dale fuerte. Lo que pasa es que no quiero que se extienda mucho el programa. Pero es que conforme más voy pensando, más autores me van viniendo a la cabeza. Y estaba pues por aquí indagando, ¿no? Indagando. Bueno, pues por aquí tenemos una autora. Mientras sigues buscando e indagando, vamos a escuchar este relato que nos trae nuestra amiga María José Robás y que me encanta porque trata sobre nuestro cine de verano. Ay, qué bonito, qué recuerdos. Vamos a escucharlo. Antiguo cine de verano. ¿Cuántos lugares, acontecimientos, amistades, etcétera, van quedando con el transcurso de los años archivados en el disquete del recuerdo como único reducto de lo vivido, al ir siendo relegados o reemplazados por nuevas perspectivas y objetivos? Pero basta un reencuentro, una música o una imagen cualquiera para retrotraer el pasado y evocarlo con nostalgia, porque, aunque aletargado, ese tiempo disipado dejó sus huellas indelebles en nuestra retentiva y seguirá íntegro mientras podamos recurrir a la memoria. En la década de 1960, parece mucho tiempo, pero es solo un breve parpadear, se inauguró justo al lado del Parque Cruz de Piedra un cine de verano que llevó el mismo nombre, Cine Cruz de Piedra. Arriba de la entrada principal había otra salida de emergencia a unos 30 metros. La baranda de hierro que conformaba una pequeña terraza lucía vistosas enredaderas y geranios llamativos, entre los cuales un disimulado altavoz expandía las canciones de la época. Polanka desgranaba incansable su Diana. Los Bravo, Black is Black. Los Cinco Latinos, Eres diferente. Y Neil Sedaka repetía incansable, oh caro. La juventud de la época sentíamos la llamada de sus voces como si se tratara de los sonidos autómatas de la flauta de un Hammerling, rebuscando en los bolsillos algunas monedas para no perdernos la función de cine que previamente habíamos remirado en la cartelera de anuncios. La taquilla expendedora de boletos estaba situada a mano izquierda. Era una portezuela de unos 40 por 30 centímetros, no exenta de intriga, por la que se deslizaban las manos al recoger las entradas y se entregaban las monedas correspondientes o el billete de 5 pesetas que saldaba el acceso. Una vez en el interior, recibía a los espectadores un disimulado jazmín de flores blancas y profundamente olorosas, y el carrillo de golosinas que regentaba un señor llamado Claro. El buen hombre lidiaba con nuestras indecisiones hasta decantarnos bien por el cartucho de pipas o el paquete de caramelos, que luego, acomodadas en nuestros correspondientes asientos, estirábamos el contenido degustándolo a lo largo de toda la película. La distribución de la sala era de tres terrazas con distintas categorías, siendo la última cercana a la cabina de proyección la mejor considerada. Detrás se encontraba el ambigú y una serie de butacas con mesas donde poder degustar bebidas y algún tapeo pertinente. Ciertamente la velada podía resultar deliciosa, aunque a veces el tema de la cinta careciese de interés. El frescor de la noche bajo el destello desbordante de las estrellas en un cielo profusamente oscuro eran suficientes estímulos para gozar de unas horas placenteras. Al apagarse las luces, el imprescindible nodo con su peculiar musiquilla enmudecía el ocasional alboroto. Películas como Psicosis de Alfred Hitchcock, El bueno, el feo y el malo, protagonizado por Clint Eastwood, Lauren D'Arabia, con aquel excepcional reparto de actores como Peter Otello o Marsha Lee o Anthony Quinn, entre otros,
o el inolvidable fin del doctor Zhivago ensaltaban nuestras ensoñaciones adolescentes idealizando el futuro, el cual nos brindaría extensas oportunidades para consolidar aquellas fantasías germinadas en la contemplación de la película. Tras años de abandono y el consiguiente deterioro de las instalaciones, actualmente las grúas y el movimiento operario reactivan el nuevo resurgir del lugar, con las perspectivas de modernas instalaciones culturales y de ocio en el recinto que será en su momento un área multiusos. Bien, pues ahí quedaba María José Robas recordándonos estos momentos vividos de el cine Cruz de Piedra. Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos que quedan ahí estampados en la memoria, ¿no? Bueno, pues seguimos adelante con más artistas. Tenemos a otro artista melariense que escribe de maravilla y que ya hemos contado con él en alguna ocasión, aunque nos gustaría tenerlo más a menudo con nosotros. Es Juanfran Montero. Vamos a escucharlo con este poema escrito por él que lleva por título Tras la tempestad. Tras la tempestad quedó un silencio que mordía, tus cajones y tus perchas, huérfanas, muertas, vacías. Un sentimiento de culpa que dejó helado el colchón, las tardes de amor y vino, pidiendo la extremaunción. Tras la tempestad quedó solo un fantasma cansado de vagar por un salón, tan vacío, tan desolado, tan roto como un payaso que ríe aunque el dolor lo abruma, y vuelve a su camerino con el alma tan rajada como su nariz de espuma. Fuente Ovejuna tiene arte. Ahí está. Y ahora, pues vamos a seguir adelante. Después de escuchar a Juanfran, vamos a continuar precisamente con un precioso poema que tenemos aquí y que nos lo envió para nuestro programa nuestro amigo Nacho Papote. Es un poema dedicado a Andalucía. Así que vamos a escucharlo. Nacho Papote. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Nacho Papote Pérez, soy venezolano, residente en Andalucía y quiero rendir un humilde homenaje a esta preciosa tierra que me acogió con los brazos abiertos, que me enamoró y me deslumbró desde el principio. Espero que les guste. Dice así: si aún supiera mi hado lo que en ti respiraría, si aún supiera Andalucía lo que veo fiel postrado en sus verdes ojos ajados y en el acebuche gastado que plantó dentro de ti un romano disfrazado de sultán y sefardí. Por tu intriga y tus milenios y tus oriundos con ingenio, por el amor que me desgasta ante tu región que aplasta en esplendor a cualquier reino. Gracias siempre, pueblo entero, por tu gente y por tu luz y por hacer que este extranjero hoy se sienta un andaluz. Espero de corazón que les haya gustado y agradezco mucho a Andalucía por hacer que no me duela tanto extrañar a mi amada Venezuela y por hacerme sentir en casa. Quiero mandar un gran saludo y un abrazo muy especial a mi amigo José Enrique Mape por contar conmigo e invitarme a su programa siempre que puede, y aunque hoy no pude estar en directo por cuestiones laborales, pero bueno, le mando un gran saludo y también igualmente un abrazo y un saludo para todos los oyentes del programa. Gracias a todos. ¡Viva Andalucía! ¡Qué bonito! ¡Qué sentimiento! El que le pone este venezolano. Vale, venezolano afincado en Córdoba, y cómo tiene ese cariño, ¿no? A esta tierra nuestra.
nuestro amigo Nacho Papote. Bueno, pues tenemos aquí un poema que a mí me encanta y que quiero compartirlo con todos vosotros. Es un poema recitado por Pepe Domingo Castaño y que lleva por título Poema de la culpa. Yo la amé y era de otro que también la quería. Perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y sin embargo, mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, tú que le diste a ella su frescura de lluvia y su esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor, todo el pecado es mío. Pero cómo no amarla si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera. ¿Cómo no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío? Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro que no la merecía, y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Era de otro, Señor, pero hay cosas sin dueño, las rosas y los ríos y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo, dando tan poca cosa. Una embriaguez extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, Señor, ni yo tampoco. Culpa es toda tuya, porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Toda la culpa es tuya, pues me hiciste cobarde para matar un sueño porque llegaba tarde. Sí, nuestra culpa es tuya si es una culpa amar, y si es culpable un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, Señor, y es tan suave y tan clara, que sería un pecado mayor si no la amar. Y por eso perdóname, Señor, porque es tan bella, que tú que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre. Poema de la culpa. Qué bonito, ¿no, Javi? Qué bonito, qué bonito. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Además, la voz, ¿no? La increíble. Voz, impresionante. Bien, pues llega poquito a poco el Ecuador. El Día de la Madre. Es cierto, es cierto. Pues yo tengo un poema escrito a mi madre, bellísimo, que lo voy a traer para esa ocasión. Lo voy a buscar y lo voy a recitar aquí. Eso está muy, pero que muy requete bien. Ajá. Además fue en un acto del Día del Libro, porque como tú bien sabes, el Club de Lectura organizaba para el Día del Libro siempre una actividad. Y pues era distinta. Era un abanico de dentro de lo que era la actividad, pues de distintos ámbitos poéticos, homenajes, sainete, no sé, era un espectáculo de espectáculos, por llamarlo de alguna forma. Y ya llegó a tomar tanta importancia que el teatro se llenaba hasta la bandera, ¿eh? Y siempre lo hacíamos el día 23 de abril, siempre. Y en uno de esos actos, en uno de esos eventos, quizás fue el último. Pues yo recité un poema a mi madre y le regalé un ramo de rosas blancas. Y claro, ella, que no se lo esperaba, pues imagínate, ¿no? Y allí pues lloramos todos. Allí lloramos, yo creo que hasta el apuntado, vamos. Muy bien. Bueno, Javi, pues
Esperamos ese poema para que lo traigas próximamente. Mientras tanto, te voy a regalar yo un poema que me encanta. Está dedicado a la madre y se lo dedico también, pues, a todas las madres que nos escuchan. Poema a la madre. Yo fui medio consentido por ser el hijo menor. Y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido. Razones habrá tenido que cuando me perseguía, detrás de ella me ponía y ya estaba defendido. Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar, la veía aparecer haciéndose la enojada. Y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato. Y a la próxima te mato, me decía y lagrimeaba. Aquel delantal mojado de lavar en la pileta, que retorcía tan inquieta, porque alguno había avisado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina. Y al rato yo aparecía con un ojo amoratado. Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo. Me miraba, me tocó, decía, cómo creció, si ayer lo hacía dormir. Y al quererse sonreír, el llanto la traicionó. Igual que muchos creí que sabía demasiado, por unos labios pintados, del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví, y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí. Cómo castiga la vida, cómo traiciona la gente, cómo se dobla la frente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor, y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde niño se entiende. Solo ella te defiende, porque eres su misma sangre, y solo te da una madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos como ella los merecía. Los empecé tantas veces y no salgo del comienzo. Es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede escribir? Solo se puede decir en la ternura de un beso. Qué preciosidad. Y vuelvo a recalcar, ¿no? La voz y el sentimiento. Poema a la madre. Pero cuidado, que ahora después vamos a escuchar el poema al padre. Uh-huh. Es que ¿quién más te puede inspirar, ¿no? Que tus padres a escribir lo más hermoso, ¿no? Y los hijos, cuando los tengo, claro. Sí, señor. También hay un poema dedicado a los hijos y otro poema dedicado exclusivamente a un hijo. A un hijo. Lleva por título Pimpollo. Ay, qué gracioso. Me recuerda las cosas de Claudio. Yo tengo poemas a mis sobrinas, porque a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, ¿no es así el dicho? A quien Dios no regala hijos, el diablo le da sobrinos o algo así. Pues yo tengo dos sobrinas a las que adoro y que no me las ha regalado el diablo. Son un regalo del cielo. Muy bien. Pues nada, a escribirles. Les tengo escrito uno a cada una. Pues ya está. A ver si te las traes. Ya me las traeré. ¿A las sobrinas o el poema? Lo que tú quieras. Las dos. ¿Escuchamos el poema El Padre? Sí, claro. Es precioso también. Es uno de mis favoritos. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Oye, negra, te puedo hablar.
Ya los chicos se han dormido. Así que deje el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de ¡ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él de sobra sabía. Que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes. A la cama sin cenar, aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera, que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo el primer pantalón largo. Y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas? Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona. Mañana será otro día. Qué ternura. Y cuánta verdad, ¿no? Y cuánta verdad. Cuánta verdad. Es Paco Stanley, sin duda maravilloso. Me encanta Paco Stanley y esos poemas llenos de amor que escribe. Y esa forma de recitar tan sutil y tan dulce. Tan dulce, sí. Qué maravilla. Bueno, Javi, estaba buscando por ahí. No sé si habrá encontrado algo. Ya. No, estaba buscando, pero lo tenía ya como para el final del programa, aunque no quería extenderlo mucho. Que al principio no lo estamos, que ya no estamos al principio. Ya estamos ni al final. Ni en el Ecuador final, tampoco. Ya estamos al final. Venga. Hay alguna frase, dice,
Un lector vive mil vidas antes de morir. El que no lee solo vive una. Y qué verdad es, ¿no? Dice, los libros son amigos que nunca decepcionan. Un buen libro es una voz sabia junto a ti. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Y este, me quedo con este, que es muy bueno. Las personas que no leen buenos libros no tienen ventajas sobre los que no pueden leer. Bien, pues en la recta final ya de nuestro programa de hoy vamos a escuchar un poema que a mí me encanta y que espero que a ti, Javi, y a todos nuestros oyentes también les guste. Es un poema dedicado al árbol y perfectamente declamado por su creador, que es Manuel Benítez Carrasco. Lo escuchamos ahora. Yo soy tu amigo y te digo, por favor, no me hagas daño. Mas si es necesario, sea, pero solo el necesario. Nací para darte frutos, tal vez solamente pájaros, sombras si la necesitas, rumor si te gusta el cántico. Algún día podré ser la ventana de tu cuarto, la mesa para tu pan, tu mecedora, tu arado, la ayuda de tu jornal, el lecho de tu descanso. Cuando cantas una nana, yo de cuna estoy cantando. A veces crujen mis ramas para acompañar el canto. Tal vez, si llegas a viejo, me necesites de báculo. Y tal vez en los inviernos, cuando haya nieve en el campo, mis brasas le den calor a los tuyos y a tus manos. Y yo he de ser, aunque es triste el tener que recordártelo, el último compañero que te llevará en sus brazos. Siendo más fuerte que tú, y en completo desamparo a los fríos del invierno y a las lumbres del verano, si me ofendes, no te ofendo. Si me dañas, no te daño. Al contrario, ¿cuántas veces? Y eso que lo diga el sándalo, el cuchillo que me hiere lo devuelvo perfumado. ¿Qué necesitas mis frutos? Yo te los doy de buen grado. Que te hacen falta mis ramas, corta por tanto mis brazos. Que necesitas mi tronco, no te apene derribarlo. Para tu servicio crezco y para tu bien me abato. A cambio solo te pido, por favor, no me hagas daño. Mas si es necesario, sea, pero solo el necesario. ¿Que soy un estorbo? Piensa antes de darme el hachazo, ¿hasta qué punto es verdad que puede estorbar un árbol? ¿Tienes que cortar dos ramas? Por favor, no cortes cuatro. Que si el daño que me haces, cuando es por tu bien, no es daño, y no solo en paz lo acepto, sino con placer lo paso, el que me causa sin causa, ese sí que me hace daño. Yo soy tu amigo y te digo, por favor, no me hagas daño, mas si es necesario, sea, pero solo el necesario. Qué arte, qué bonito este poema de Manuel Benítez Carrasco. En nuestro programa de hoy
dedicado al Día Internacional del Libro. ¿Te ha gustado? Me ha gustado muchísimo, Javi. muchísimo. Bonito, bonito. Bueno, pues prácticamente vamos a despedir casi el programa. Te estás dejando el mejor vino para el final. ¿Un vino? ¿Tienes una copita? No, tienes dos archivos por poner, digo, si los está, no creo que se lo olvide, estará dejándolo para el final. Para el final, que tú que los quieres oír, hombre, tú hoy, ¿no? Hombre, es que si no los pones te cuelgo. Vamos a escucharlos a continuación. Sí. Pero antes vamos a escuchar, este es uno de los poemas que más me gustan a mí, de Federico García Lorca, con el que ya hemos empezado el programa. Uh-huh. Además, lo hemos empezado en la voz de Margarita Xirgu, ni más ni menos. Podemos escucharlo ahora en la voz de Carmen Bernardos, este poema que lleva por título Baladilla de los Tres Ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales, Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? ¡Ay, amor, que se fue y no vino! Lleva azar, lleva olivas, Andalucía, tus mares. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! ¡Qué arte! ¡Qué bonito! ¿Eh, Javi? ¡Qué bonito! ¡Baladilla! ¡Qué maravilla! Es que es la fusión de un gran poeta con una gran declamadora. El resultado es fabuloso, fantástico. Un resultado fabuloso. Esto incluso lo llegó a cantar Juanito Valderrama. Como el Romance a Córdoba. No, Baladilla de los Tres Ríos. Sí, señor. Lo cantó Juanito Valderrama. Bueno, vamos a poner el broche de oro a nuestro programa dedicado al Día Internacional del Libro, sí, con lo último que va más allá de lo último. Eso es. Pero bueno, me da tiempo de recitar, que he visto por aquí en Tradiciones, que las recuperó doña Dolores Pérez Sánchez, que es un romancero, pertenece al romancero ciego, y es muy, muy, muy bonito. Si te parece, un momentito. Venga, vamos con él. En la provincia de Valencia, un matrimonio vivía. Era rico y hacendado, y una hija que tenía. La hija tenía un novio llamado Pedro Carreño. A Pedro le amaba María porque era un chico muy bueno. A los padres de María nunca Pedro les hizo gracia y le celebraron la boda con un sobrino de casa. Madre, te juro, te juro, te juro y te he de jurar. Si no me caso con Pedro, con nadie me he de casar. Ya viene de confesar. Luego se vistió de gala. Al ver entrar a su primo, cayó al suelo desmayada.
Ya la levantan del suelo y luego que vuelve en sí, le dice a la gente toda: voy a bajar al jardín. En vista de que se tardaba, todos al jardín bajaron y al verla dentro del pozo, aturdidos se quedaron. Ya la sacaron del pozo y la llevaron a su casa, y en un bolsillo tenía una grandísima carta. Dios me perdone mis culpas, mis padres y las demás gente, por no casarme a disgusto, he preferido la muerte. Pedro Carreño, su novio, ha mandado hacer la caja con la tapa de cristal toda en seda bordada. Realmente precioso, Javi. Ha merecido la pena. Muy bonito. Precioso. Muy bonito ese poema. Y vamos a escuchar ya lo último. El broche de oro. ¿Qué detalles tenía? Yo sabía que lo tenías de broche de oro. ¿Qué, hombre? Porque digo, vamos, si se lo olvida. Que está recién salido del horno. Salió del horno, pero recién caliente. Recién salido del horno, señoras y señores. Esto es algo que vamos a estrenar ahora mismo en nuestro programa, a cargo de un artista melariense, pero que es un artista que, menos el título del programa, lo demás lo demás lo hace todo perfecto. Así que nada, ya sabes quién es. Fuente Ovejuna tiene arte. Ole, ole. Reviví cada sueño en que soñé contigo y quise atrapar el tiempo resguardado en tu abrigo. Recogí cada hoja de cerezos caídas y decoré tu vida de sonrisas floridas. Percibí mil aromas del campo en primavera, entre lirios y rosas y amapolas en las eras. Escuché el canto del mirlo, de la trucha en las aguas, el sonido del viento que me embriaga de calma. Recordé cada instante, cada deseo, cada beso furtivo, aguardando el momento en que darles sentido. Perseguí cada huella que sembraste al camino y me marché tras ellas para hallarme contigo. Ahí estaba ese precioso poema de nuestro amigo Javi, con esa preciosa música de fondo del tema A mi manera. Qué bonito, Javi. Y qué buen gusto musical. Yo escribo a mi manera. Estamos. Bueno, pues vamos a ver. Este es otro regalo que nos trae Javi, recién salido del horno. Ese es el último, ¿no? El último horno, el último... El último compuesto, sí, por mí, hace unos días. Novedad, novedad, exclusiva, exclusiva. Exclusiva. Detrás de cada mirada, una vida llena de pensamientos. Mil y un llantos, gozos y sonrisas, unos ojos de par en par abiertos. Detrás de cada pie unos pasos, un destino, una senda por recorrer, mil y un caminos. Detrás de cada mano un quehacer, unas caricias, la extensión de un abrazo, el tacto de una piel como la brisa. Detrás de cada boca, unos labios, unos besos, el don de la palabra hecha prosa, hecha verso. Detrás de cada corazón, el pálpito de unos latidos, la melodía de una canción de amor, de encuentros y olvidos. Detrás de cada ser un sentir, un gozar, un sufrir.
detrás de tu existir, una vida plena que vivir. Bueno, pues nos vamos con buen sabor de boca con esos dos preciosos poemas que, bueno, nos van a servir para despedir el programa, porque tenemos que despedir el programa, sí, Javi. Tenemos que despedirlo. Tenemos que decir que luego dices que el programa que se hace muy largo. No, no, pero que ya se va a hacer a menos. Yo quisiera terminar el programa pues recordando a personas que ya no están, otros sí están, pero no quisiera pasar por alto, ¿no? Recordar a Manuel Burón Cantón, Alfonso Fernández Naranjo, a Joaquín Gómez Burón, Manuel Gómez Burón, José Manuel Gómez López, Rafael Gómez Rivera, Jesús Jurado Brieva, Ramón Jurado Brieva, Claudio Jurado, bueno, que Jesús, Antonio Magarín Ramos, Rafael Mota, Pili Paño, Isabel Benavente, Juan Tena Corredera, Carlos Rivera, ¿cuántos tenemos? Manuel Rivera Mateo, Rafael de la Torre Naranjo, Juan de la Torre Magarín, no quiero, Manuel Murillo Caballero, Manuel Nadal Madrid, es que no quiero nombrar más porque si cuando empiezas a nombrar siempre alguno te siempre queda. Siempre alguno se queda. Pero es que pero son que tantos. Pero que no son de los que nos faltan, oye, que han nombrado muchos que viven, que ¿no? Que viven. ¿Ya? Pero pues, que precisamente cuánto que arte. Manuel Rivera, que era, se apodaba Raúl de Berilla, ¿no? Que hacía también los dibujos estos. Exactamente. Y que fue maestro de Juan Murillo. Juan Murillo, que tiene más de 600 coplillas, canciones, poemas, y que en alguna ocasión vamos a dedicarle un programa. Precisamente. Juan Murillo, perdón, Rafael. Manuel Murillo. Manuel Murillo. Nuestro querido Manuel Murillo. El cartero. Correcto. Lo tenemos pendiente. Tenemos de todo. Esto es un bazar. Tenemos aquí. Un bazar. Precisamente ha nombrado a Jesús Jurado Brieva, uh-huh, que también nos sigue. Así que no. Y tenemos que decir que estoy en contacto con él y que pronto vamos a ver si conseguimos que participe de alguna forma en nuestro programa. Pues él estará encantado. Así es que, bueno. Bueno, pues han sido más de 2 horas de programa. A eso vamos. Pero bueno, nos ha cundido porque si no, si la cultura no se moviera en Fuentovejuna, si no fuera un pueblo con tanto arte, pues no hubiéramos tenido tantas horas, estas 2 horas que cubrir, ¿no? Con tanto arte como hay en Fuentovejuna. Sí, señor, que pues Se nos queda corto. De hecho, hay algunas cosas que teníamos preparadas y que ya no da tiempo porque ya hemos pasado las 2 horas. De programa, 2 horas y casi 8 minutos llevamos ya. Madre mía, vamos a cortar, ¿eh? Así que vámonos ya al meridiano, que espero, como siempre, que haya sido un programa del agrado de nuestros oyentes, que para ellos muy literario, muy variado. Exactamente. Y bueno, pues nada, despedirme siempre, aunque parezca, resulte pesado. Cuídense por ustedes mismos y por los demás. Y feliz día del libro a todos. Lean. Siempre lean, porque nadie que, si no lees, jamás puedes escribir. Y el leer es vivir mil vidas, como dice este escrito que he dicho. Lean mucho. Pues ahí están las palabras de nuestro amigo Francisco Javier Cabezas, que hoy ha estado con nosotros aquí en los estudios de Radio Una para este programa especial del Día Internacional del Libro. Nada más, saludos cordiales, disfrútenlo, pueden escucharlo varias veces también si lo desean, y nada más, hasta la próxima semana que volveremos con una nueva entrega de nuestro programa Fuente Ovejuna Tiene Arte. Ahí está. Este año, esta semana hemos tenido 2 programas. Sí, señor. Fuente Ovejuna Tiene Arte. Este corresponde al del lunes próximo, que lo hemos adelantado para que coincida con este Día Internacional del Libro. Y nada, pues lo dicho, que sean felices, celebren bien el Día del Libro, y bueno, pues nuestra romería, que la celebre cada uno también. Que ponga sus farolillos en su casa, se dan sus vinos y ya está. Y ya está. El espíritu, las balconadas que están puestas tan bonitas, el espíritu está en
cada uno. Bueno, quiero recordar una cosa para terminar. Se está celebrando la novena en honor a la Virgen de Gracia y este fin de semana, o sea, durante hoy, mañana y el domingo, pues se pueden llevar flores a la Virgen, flores a María, se puede, quien quiera llevar alguna ofrenda. Y el domingo, el día de a las 12, creo que será la Eucaristía allí en la ermita, conmemorando el día de la patrona, de la Virgen de Gracia, el día de San Marcos. Pues ahí queda todo dicho, las palabras de Francisco Javier, que ponen ya el punto y seguido a nuestro Fuente Ovejuna Tiene Arte. Saludos cordiales y hasta el próximo programa, que sean felices. Antonio, pedazo de guitarrista. Escucha en Radio Una, Fuente Ovejuna Tiene Arte. Y todos a uno.